Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta cápsula Salud de la O a la Z. Hoy toca el turno a la letra Y, así que les hablaré de Yersinia. La Yersinia enterocolítica es una bacteria que ocasiona diarrea. Es más común en los días fríos y se presenta más comúnmente en el sexo masculino. La infección se adquiere por ingerir agua o alimentos contaminados o por consumir carne cruda o mal cocida. Los síntomas más comunes son fiebre, vómito, dolor abdominal, diarrea con sangre y en algunas ocasiones se confunde con apendicitis. Si la infección se complica, puede afectar a otros órganos como el hígado, los pulmones, el corazón, incluso los huesos y articulaciones. En la mayoría de los casos, la enfermedad es autolimitada. Solo en algunos casos graves requieren antibióticos. ¿Cómo puedo prevenir esta infección? Lávate las manos antes de comer, después de ir al baño y antes de preparar los alimentos. Cuece bien los alimentos. Evita consumir productos lácteos no pasteurizados. Por último, no olvides seguir las recomendaciones de tu médico. Sigue la letra Z. Déjame en los comentarios de qué tema quieres que hablemos. Como siempre les digo, vale más un gramo de prevención que un kilo de curación.